Hoy día estamos con Nicolás Fuchs porque el próximo fin de semana está compitiendo en el Rally Mundial, el Rally de México. Ha cambiado de marca, ha cambiado de neumáticos. Realmente creemos que ahora sí va por la punta. Creo eso yo, Nico. Como tú dices, uno de los años que va a ser más competitivo del Campeonato del Mundo. Hay más de 50 inscritos en lo que es el World Car 2 en todas las fechas. En México van 10 de los 50, ya que mi categoría se corren solo 7 fechas de 14. Entonces cada uno elige la fecha que quiere. Pero a México van 10. Tanto así que hemos preparado desde el año pasado, de mitad del año pasado hasta ahorita, buscar el mejor equipo, buscar el mejor auto, las mejores llantas, buscar todo para poder salir a pelear una carrera que nos encanta. Hemos salido segundo el año pasado, se nos escapó por poco, pero este año vamos a ir a pelear. Vamos con el auto Skoda, con el equipo Weathersport, que fue el equipo que hizo nacer a la tía que gane el Campeonato del Mundo. Creo que el auto, como todos lo vieron al final del año pasado, fue el auto que marcó la hora, marcó los tiempos y el auto a batir en el momento. Ahora lo tenemos y vamos a salir a pelear. Además hay que decir que ya lo probaron, ¿no? No solo lo probamos, lo desarmamos entero entre los dos y lo volvimos a armar. Una vez que lo desarmamos y lo armamos, salimos a probar para ver que no falle nada. No falló nada, estamos contentos con el auto, es muy fácil de trabajar. El auto lo llevamos a probar el año pasado, a finales del año, y lo volvimos a probar este año. Fuimos a Holanda, al equipo, a trabajar la puesta a punto del auto. La oficina de Fer, la butaca del costado, cómo acomodarlo, dónde poner su lápiz, dónde poner su hoja de ruta, dónde poner todo. En mi lado, cómo acomodar el timón, cómo acomodar los pedales. Trabajamos todo desde ya. Nunca lo hemos hecho así, ya que el equipo quería que vayamos a Holanda y probemos todo. Estuvimos 4 días trabajando con ellos. Fernando, ¿tú qué opinas del cambio de auto? ¿Cómo te has sentido al lado derecho, tan acostumbrado a estar en el Ford, ahora con el Skoda? No, yo creo que el auto es mucho más cómodo, mucho más confortable para en cuanto al habitáculo, en cuanto a la performance. Como decía Nico, el auto ha marcado una gran diferencia con respecto al resto. Bueno, vamos a ver que si podemos adaptar nosotros a la misma altura de las circunstancias de cómo está el auto. Viendo la lista de inscritos de México, Suninen y Alatía, ¿no? Después, fácil. Como tú dices, hay dos difíciles, está Suninen y Alatía. Está el Cubari también, que siempre ha ido bien en México, ganó en Argentina el año pasado. Pero hay pilotos nuevos, que no los conocemos, que son rápidos. Está nuestro compañero equipo a la fecha de Europea, va en otro auto, no sé por qué, un chico que es polaco. Pero es una carrera que hay que correrla, es larga. Tiene uno de los premios más largos del campeonato, 80 kilómetros el día domingo. Los autos llegan cansados, los pilotos llegan cansados, los equipos llegan cansados y nos ponen un prime de 80. Y nadie sabe cómo van a comportarse los autos, no se ha corrido un prime tan largo hace mucho tiempo en el World Car y sobre todo en altura, en México, ¿no? Estás recontra preparado físicamente también, te hemos visto cómo estás dando bicicleta y todo, ¿no? Hemos entrenado mucho, ciclismo los dos, bicicleta, él en Argentina, yo en Perú, mucho lo físico, trabajar el estado aeróbico, que siempre lo tuvimos, pero buscamos hasta la última perfección, hasta el último detalle, como te digo, de las llantas, el equipo, ir a Holanda a desarmar el auto, armarlo, ver cómo funciona, todos esos detalles los hemos visto al milímetro, que no lo hicimos en el Ford, no lo hicimos en otros autos, el único auto lo conocimos, que salimos campeón del mundo y lo hicimos así, fue en Mitsubishi, que es el que más triunfo nos ha dado a nosotros, ¿no? Y ahora hemos trabajado mucho en el auto, y estamos en la seguridad, porque aparte que hacemos la hoja de ruta en Mitsubishi, la vamos a tener perfecta, entonces no hay ningún problema de eso. O sea, vas a correr en el equipo oficial Skoda. Es semioficial. Skoda tiene el equipo oficial, que son los dos autos verdes, y estos son los dos equipos semioficiales. Era uno Weathersport y otro polaco. Y vamos al equipo semioficial. El equipo tiene 5 autos comprados para 2 pilotos. Tiene invertido
casi 3-4 veces más de repuestos que los autos que tiene. Están 100% preparados, le han encontrado detalles el auto que lo han mejorado a comparación del equipo oficial también. Y el año pasado comentábamos que uno de los problemas del Skoda era que no había repuestos, ¿no? Pero ahora parece que sí ya. Hay repuestos para los equipos semioficiales más que para los semiprivados. Es un equipo que tiene todo el apoyo de Skoda Motorsport y es lo más importante, que dan los software, los programas, el desarrollo del auto y las últimas piezas para el auto. ¿Y te acuerdas de México, no? Sí, México, una carrera que... Pero yo creo que es la preferida nuestra, siempre con Nico decimos, es la carrera que tiene una organización que es perfecta. ¿Más que Argentina? Te diría que más que Argentina, más que Argentina. Por más que soy argentino, tiene más que Argentina. Realmente trabaja muchísimo trabaja muchísimo en las pistas. Kiki, bueno, vos conocés la carrera. Realmente es extraordinario el trabajo que hace la gente de México. Y bueno, una carrera que no sé por qué, pero nos gusta, nos encanta. Y yo creo que nos sentimos como si estuviéramos en casa. O sea que por eso yo creo que tiene un plus especial correr en esas condiciones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. ¿Y de ahí a Argentina? Después, en un mes, o en un mes, nos vamos a Argentina. Una carrera que también me encanta, que es muy bonita, pero es una carrera muy, muy dura. En comparación a México, México es una carrera de piso bueno, muy compacta. Argentina es mucho más abierta, con mucho más kilómetros en enlaces que México, que cansan también, pero la pista se rompe mucho. Y con esto, como está el clima a nivel mundial, con las lluvias, no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Pero está lloviendo en México? México no, pero te digo por Argentina. Argentina está lloviendo mucho y eso afecta mucho los pisos. Argentina es una carrera que tiene mucha piedra sembrada, una carrera que bien le hemos ganado en el grupo de producción. Nos falta pelear en lo que es Warley Cardos, siempre nos daban los tiempos, pero como te digo, los problemas mecánicos siempre nos afectó para esa carrera, ¿no? Yo creo que México puede ir al mango, como se dice, y en Argentina sí hay que cuidar, ¿no? Sí, México se puede atacar del 100% desde el primer día. Sin duda, Argentina hay que tener un poco más, saber dónde se puede acelerar y dónde no. Y más que todo, evaluar desde una pasada a otra, varía mucho el piso, se rompe mucho. Este año, como decía Nico, va a tener un condimento muy especial, que va a haber muchos vados, porque hasta pequeños arroyos que nunca existieron, hoy es noticia que están creciendo por todos lados, y bueno, esos vados yo creo que van a quedar, por lo que uno conoce de Argentina. Y bueno, pero eso es la parte deportiva, pero te quería decir algo muy importante para nosotros, por ahí México, Argentina, una carrera muy especial, también porque tenemos mucha gente conocida, mucha afición, muchos hinchas peruanos y argentinos que nos acompañan en las dos carreras. Y bueno, eso yo creo que es un condimento especial para nosotros como tripulación, saber que hay mucha gente que nos está alentando y que nos está haciendo la barra. Y realmente es reconfortable y te da ganas de tener una cuota especial de salir a demostrarle a ellos, a esos hinchas que nos están siguiendo, que se puede. Y bueno, vos has sido parte de ese grupo que ha ido y realmente te llena de alegría estar al final de los tramos y ver toda esa hinchada. Bueno, y te da ganas de salir al próximo tramo cada vez más rápido para demostrarle a toda esa gente que son hinchas y que realmente pueden pelear por el país. Realmente este año creo que nos vamos a embarrar en Argentina, pero habrá que ir con botas. Después de Argentina, ¿cuál es tu programa mundial? En Argentina ya nos vamos a Europa, son varias carreras muy seguidas. Corremos Portugal, Cerdeña, Polonia y Gran Bretaña. Después tenemos un hueco hasta casi final del año que vamos a rematar con Australia, la última carrera del Campeonato del Mundo, que nunca hemos ido, ¿no? ¿Irás a Camino de Link este año? ¿Habrá hueco? Por el momento no. Creo que hay que estar 100% concentrado en lo que es el Campeonato del Mundo, como hemos trabajado desde mitad del año pasado hasta ahorita en esto de acá, y buscar el último detalle para salir a ganar. Yo creo que, siempre lo dije, acabó una carrera y empezó la otra, ahora empezó mucho antes, ¿no? No me queda más que desearles mucha suerte, porque para las carreras se necesita un poco de suerte, aparte del auto y del piloto y del copiloto y la preparación y todo. Si no tiene suerte y por ahí falla alguna cosita en el auto, se acabó todo el esfuerzo. Hemos tratado de pulir todos esos detalles para que no falle nada, pero como tú sabes, es carrera de autos, todo puede pasar, pero creo que hemos hecho todo para que no pase nada, ¿no? Fernando, mucha suerte y vamos a estar juntos en cualquier momento. Muchas gracias, agradecerte a vos, a todo tu programa, a toda la gente de Perú que nos sigue tanto. Realmente, una oportunidad que nos pueden seguir por todas las redes sociales de Nico. El Facebook, tenemos un producto especial que va a estar una cámara en vivo las 24 horas desde el Parque Asistencia, así que la gente puede seguir todo lo que está pasando en el momento, desde su compu, en su casa. Así que bueno,
gracias por ese apoyo que recibimos todos los años, todas las carreras, y bueno, ojalá que le podamos traer un triunfo a Perú. Casi seguro que sí. Mucha suerte, Nico.